Nos están diciendo que en este momento tenemos contacto desde exteriores con Isaac Delgado. Él se encuentra en el norte de Guayaquil, precisamente en el sector de Los Sauces, nos indican, con importante información a esta hora de la mañana. Buenos días, Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenos días, querida y estimada Roselena Vázquez. Efectivamente, sí, me encuentro aquí en el norte de Guayaquil, donde se llevó un hecho lamentable. Un asesinato, prácticamente por ahí suelen decir, por ajuste de cuentas, justamente en esta picantería se llevó a cabo esta situación en donde una persona perdió la vida, que vendría a ser el empleado de este lugar. Y pues aquí en este local, pues los dueños básicamente, tanto padre, hijo como madre, estaban en este lugar para disfrutar de un momento ameno viendo un partido. Dos personas estaban aquí desde momentos anteriores para tratar de estudiar la situación y esperarlos. Pero la situación se desató tal cual como lo estaban esperando ellos, porque en vista de que los moradores acá no estaban al tanto de, abrieron fuego, lastimando al chico, al padre y a la señora. Lamentablemente, la señora no pudo salvarse y falleció en el hospital. El empleado de esta picantería también falleció. Según el reporte de la Policía Nacional, el chico tenía antecedentes, había justamente salido de la penitenciaría hace un año atrás. También el hermano de este joven había fallecido por presunto ajuste de cuentas también. Esta es la lamentable situación que se vive acá al norte de Guayaquil, para ser más exactos en Sauces 4, donde tenemos al equipo de la policía ya resguardando también el sector ante la situación que se vive. Aquí vemos a motorizados que están llegando justamente para dar parte. Es lamentable lo que se está viviendo en la ciudad, lo que se está viviendo en el país. Es de terror. Justamente lo hablaba el día de ayer, es como vivir en una película de terror. Personas aquí en el sector no quieren hablar, no quieren pronunciarse al respecto por miedo, por temor. Temen por su vida. No quieren tener represalias, no quieren tener problemas con absolutamente nadie, en vista de que la delincuencia, la violencia, los asesinatos cada vez van en alza. Ahora estamos viendo cómo cabezas dentro de una maleta son el símbolo, el resultado de querer amedrentar a las autoridades, de querer amedrentar a la ciudadanía. Es increíble lo que estamos viviendo en estos momentos. La verdad es que vivimos en zozobra. No se sabe para dónde acudir, no se sabe si salir con tranquilidad de la casa, no sabes si saliendo vas a regresar. Como siempre lo suelo decir, y creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, es encomendar nuestras vidas a Dios, al Todopoderoso. Amigos allí en estudios, no sé si ustedes tienen alguna consulta que realizar. Sí, para que nos quede claro, ¿la persona que tiene antecedentes delictivos es una de las personas que falleció o la que está herida? Es la que está herida, es el hijo. El hijo de los dueños de esta picantería. La mamá es la que falleció. Y un empleado también es el que falleció. Tanto papá como hijo son los que están heridos. Muchísimas gracias. Y el ajuste de cuentas era justamente con el hijo. Claro que sí, qué pena que los miembros de una misma familia hayan sido acribillados por delincuentes. Ahí estamos viendo el alto nivel de violencia que vivimos a nivel nacional. Y también pues queremos preguntarte, me imagino que con todo lo que ha pasado, mi querido Isaac, hay muchísimas menos personas ahí en el lugar. Esa es un área comercial, una zona muy movida. Sin embargo, parece ser que no hay mucho ambiente ahí comercial en este momento.
¿cómo está la situación? No, las personas están aquí con miedo. Y cada vez que pasa un carro, pasa otro carro, señalan al lugar diciendo como, mira, ahí fue el asesinato, mira, ese lugar es peligroso. Las personas aquí caminan con mucho miedo, viendo para todos lados. Efectivamente, sí, los miembros de la Policía Nacional se están haciendo presentes y justamente están pasando parte. Acá vemos a los motorizados. Pero y como esa es una zona súper comercial, mi querido Isaac, ¿hay locales? Las personas en el sector, en el lugar. Sí, efectivamente, este sector es muy concurrido. ¿Y los locales están abiertos, cerrados, un 50% abierto y el otro 50% cerrado? ¿Cómo está? Hay movimientos, sí, hay ciertos locales que están abiertos, como tiendas, farmacias, indudablemente. Los que abren más tarde, que son las picanterías, los restaurantes, esos son los que abren a partir de las 6 de la tarde. Habría que consultar si piensan, no, que indudablemente van a abrirlo, pero con mucho miedo. Así es. Esos son los locales que están cerrados. Claro que sí. Restaurantes y estas picanterías también. Estamos viviendo momentos de terror a nivel nacional y solo en la zona 8 ya llevamos 162 muertes violentas. Y ni hablarte de lo que es a nivel nacional, que ya tenemos cifras de 464. Todos los días tenemos que actualizar. Aquí en la zona 8, 3 más, y a nivel nacional 7 más que ayer. O sea, qué lamentable que tengamos que contar este tipo de noticias tan negativas, más de un muerto diario. O sea, todos los días tenemos que informar noticias negativas que realmente nos tienen viviendo en zozobra a la comunidad entera, y esperemos que todas las acciones que está queriendo hacer el gobierno nacional con la policía den los resultados esperados, porque la ciudadanía está aterrada, ya está harta de la inseguridad. No podemos ni siquiera ir a un restaurante a comer tranquilos porque hay que estar prácticamente mirando a todos lados, porque en cualquier momento vienen sujetos en motos y disparan a diestra y siniestra. Ojalá esta situación de inseguridad cambie por el bien de toda la sociedad y que se elimine el microtráfico, que es la mayor parte de estas situaciones que se dan, las muertes violentas, lamentablemente por el microtráfico y el narcotráfico. Ojalá esta historia cambie, mi querido Isaac. Sí, como estábamos viendo hace un momento, vemos que ciertos locales están abiertos. Podría decir que un 65-70% de los locales están abiertos. A esta hora de la mañana, siendo exactamente las 17, vemos cómo las personas, igual, hay movimiento acá, igual las personas salen a realizar sus actividades, los locales salen y abren sus puertas, pero como lo comentaba hace un momento, con mucho miedo, con mucho temor, sin saber qué es lo que pueda suceder. Y las personas acá no quieren hablar porque tienen mucho temor, tenemos mucho miedo. Justamente lo comentaba también el día de ayer, el fin de semana, veían un reporte de aproximadamente 15 muertos. Y hoy, el día de ayer, 24 horas que no se reportaba una muerte, pero hoy nos levantamos con este nuevo asesinato, una muerte más. ¿Y qué te dicen los moradores del sector? Yo sé que no quieren hablar en cámaras, pero supongo, sino todo el país. Supongo que hablaron contigo no en cámara, pero sí fuera de cámara. Me imagino que los locales comerciales han robado continuamente. ¿Qué te dicen? Porque esa zona es de mucho riesgo también, Sauces. Tal cual como tú lo estás diciendo, Roselena, esta zona es, dicen que es un poco peligrosa. Ellos, sí, efectivamente, conversaba con uno de los ciudadanos y me decía que ya no sabe qué hacer. La situación que se vive aquí es tenebrosa. Constantemente hay robos. Ahora se manifiesta con este sicariato, básicamente. Tienen miedo, tienen mucho miedo. Y ellos dicen, bueno, ¿qué pasa? La policía sí está aquí presente, pero ellos medio se dan la vuelta y ya hay robos, ya hay asesinatos. Entonces, no saben qué hacer ya. Simplemente dice, bueno, toca continuar la vida, tenemos miedo, salimos con zozobra de lo que pueda suceder. ¿Pero qué podemos hacer? Me dicen Isaac. ¿Qué es lo que podemos hacer? No hay de otra, tenemos que salir a las calles con el miedo, con el temor de que nos pueda pasar algo, de que nos puedan robar, que nos maten por $5. No, pero no nos queda de otra. Ahí vemos a la policía, efectivamente, están los motorizados. Pero ya mismo se van, ¿y qué es lo que va a pasar? Más robo, más asesinato. Así es, mi querido Isaac, muchísimas gracias por tu completo informe.
Así es, hay que encomendarse muchísimo a Dios para evitar ser víctimas de violencia, ser víctimas de robo. Esperemos, como lo decimos siempre todos los días, que cambien la situación por el bienestar de toda la comunidad.